Bueno. ¡Ey! Vamos a seguir. Miren cómo se quedan esas mototaxis ahí también. Entrar a estas colonias prácticamente nuevas también. Vamos a ver aquí. Vea. Esta colonia no me recuerdo cómo se llama. Si alguien tiene el nombre, pues es tan amable que lo pase en comentario para hacer el titular. La iglesia, algo grandecito. Iglesias cristianas casi en todas las colonias. El otro día les comentaba que habían como 40 iglesias, todas con sus funciones. No sé cómo se llama esta colonia, que eran Los Lirios o algo así. Pero como que nombre de flor tiene. ¿Cómo llama esta colonia? ¿Cómo llama esta colonia? Portales de Jerusalén. Tenía un nombre cristiano, por eso es que me he olvidado. Así se llama esta colonia. Miren. Y tiene tope también. Allá arriba está la iglesia Lirio de los Valles. Exactamente, Portales de Jerusalén. Aquí si me voy recto, que no tengo acceso, está intransitable el lugar, voy a salir a la Venecia, a la colonia Venecia, pero aquí me voy a bajar. Portales de Jerusalén. Aquí vamos a tener que comprar un lote, está bien tranquilo aquí. No hay mucha bulla ni de carro. Ya me cansé de vivir en el centro, hijo de Aguilares. No, pues amigos de la diáspora, les recomiendo comprar en Aguilares. Vea, esta es la estructura de Portales de Jerusalén. Colonia prácticamente algo nuevo aquí en la ciudad de Aguilares. Voy a ir despacio para que aprecie su infraestructura, sus ingresos. Ingreso se vende dos plantas, posiblemente hay unos 500 metros cuadrados, habría que medir, pero un cálculo. Portales de Jerusalén, como máximo hay acá unas 70 familias, creo yo, que ya está albergando esta colonia. Acá al frente tenemos la colonia Palacio. ¿Se recuerdan? Aquí siempre en esta página están colgados los lugares que andamos visitando. Y ahí está, por supuesto, la colonia Palacio también. Y todos estos lugares que les he venido a dar a conocer. Aquí vamos debajo de la rastra, tipo Fast Furious. Vamos a tomar una ruta alterna ya para la ciudad de Aguilares. Ruta que ya conocen, ¿verdad? Que le hemos venido aquí documentando. Usted puede buscarla a través del perfil y ahí la va a encontrar. Todo lo que son las calles, accesos y rutas a la... En la ciudad de Aguilares, colonias, las encuentra aquí.
Esta colonia creo que es la que divide la Palacio, y no sé si se llama Valle Nuevo o algo así. Pero algo así se llama. ¿Esta colonia cómo se llama? Valle Nuevo. Valle Nuevo, ¿eh? Es que esta es la división de la Palacio y el Valle Nuevo. Miren. Valle Nuevo. Tiene varios accesos también para allá. Aquí hay lotes en venta también. Disponibles. Vea. Hay casi 4 entradas de colonia a colonia. Muy accesible todo. Zona verduzca, casas amplias, vegetación. Puede apreciar usted a través de la lente, ¿eh? Otro acceso, ¿eh? Si me voy por acá, voy a salir a la Venecia. Yo vengo de allá, ¿ve? De allá. Bueno, continuamos aquí esta colonia. Vengo de Portales de Jerusalén, que queda a mi espalda, solo que el acceso no es tan transitable. Por eso busqué el lado de la Troncal del Norte. La Venecia. Y al lado del otro lado está la calle que va para Segura y para la Florida, aquí del lado de donde están esos árboles. Lado izquierdo, se puede apreciar en la pantalla. Vámonos por aquí. Vamos a ver qué pasa. ¿Ve? Bueno. Este es el acceso de aquí, miren. Claro, aquí van a quedar las suspensiones de los vehículos. Estas calles, pero bueno, es lo que hay, señores, es lo que hay. Bien, ya le mostré dos lugares que no había pasado la lente. Este sí, pero los anteriores no. Las colonias anteriores no. Valle Nuevo y Portales de Jerusalén. Y aquí sí ya conocemos muy bien a dónde nos va a conducir. Uf. Y vamos directamente ya para el centro de Aguilares, el barrio El Calvario. Este acceso creo que no lo habíamos transitado. Este acceso es... Bueno, este me va a llevar directamente a la estación. La parte trasera de la ex estación. Hoy Plaza Ferroviaria La Toma. Mire pues,
Atrás de ahí está la hacienda La Toma. Se vende esa casa también. Está bonita ese lugar. Es una zona que tiene vida todas las noches. Y está a escasos 10, 15 metros. ¡Julio! ¡Julio! ¡Clásico! El Garrobo, quiera, Villar El Garrobo. ¿Y qué más podemos decir de la cervecería Ruiz? Ya voy a mencionar nombres los que visitaban en aquellos años estos lugares. Aquí mi amiga, La Chita. Aquí en la esquina donde La Chita. Un saludo allá a Estados Unidos a ella. Saludo a la Pati hasta el cielo también, amigas. La Chita y la Pati. Se les recuerda. Pati Torres. Bueno, señores, gracias. Recuerden, el Día del Padre, pues, es el otro mes. Todo el mes hay que celebrar padre, madre, hijo, familia, padre y madre a la vez, y madre y padre de una sola. Ok, así es que todos son importantes. No hay ni día bueno ni día malo para celebrarle a la familia. Plaza Ferroviaria La Toma. Todos los días hay aquí eventos, va. Todos los días, a partir de las 4 ya hay comercio, emprendedurismo. Bueno, por acá. Entonces. ¡Vámonos! Aquí está, la tienda Ábrego. Tanta historia ahí, de los años 90. Que se venían a la esquina a echarse las chelitas. Saludo a George, Chele George Portillo, su familia, al Horse. Una pequeña zona verde, especialmente para las salinas y la aquí por lado de la esta colonia es la ferrocarril, colonia Salinas, el Calvario y acceso al centro. Mira, aquí vinieron los compas, o sea, los amigos de la diáspora. Saludo a Miguel Quintanilla y ellos implementaron este pequeño parquecito para niños y grandes, para venir a pasar un momento muy, pero muy bonito, muy en familia o muy solo, para venir a escribir, para venir a leer, para venir a pasar esos momentos de ocio y de esparcimiento sano. Mira. Traiga niños. Juegos habilitados, juegos en buen estado también. Sí tiene mantenimiento este parquecito.
pequeño kiosco para degustar cualquier aperitivo. Y por supuesto esta zona un saludo para Charel Aguilares, papá, que ese hombre lo tiene informado de toditito Aguilares, las calles, todo, cómo va el programa, cómo se llama para las votaciones y todo. Bendiciones, mi viejo guapo. Gracias, primo.